Por su parte, Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, señaló que el organismo que preside no tiene ninguna competencia para evitar hechos como el de la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa. Manifestó que esto es responsabilidad de Fiscalía y de los jueces. Sin embargo, expresó su malestar por lo ocurrido. Primero, los fiscales y luego los jueces, los que tienen primero que pedir las providencias que consideren necesarias y luego adoptar las providencias que sean necesarias para que no se repita lo el tristísimo espectáculo del señor Alvarado. Debe avergonzarnos a los ecuatorianos haber confiado en semejante gente que ni siquiera tiene valor de presentarse ante los jueces para rendir cuentas de las picardías que han realizado desde el gobierno. Debe darnos vergüenza a nosotros, a todos los ecuatorianos, haber elegido a semejante especie de seres humanos descalificados totalmente, que fugan de la justicia.